y aquí vamos desarrollando lo que es la actividad, el proceso que ellos duran con nosotros aproximadamente un año, año y medio, y luego pues vamos trasladándolo a los diferentes clubes, los papás de estos, para dónde llevarlos, si a un club deportivo de más o trayectoria aquí en nuestro departamento, y ahí vamos a desarrollar nosotros, y ese es lo que prestamos, el servicio de la Liga de Patinaje para los demás clubes y la formación deportiva como tal. Buena la presentación de Norte de Santander en la ciudad de Medellín, ¿no? Sí, excelente, ya que se nos aproxima la Interliga, parece que tenemos fecha de adelanto de la Interliga para dentro de 15 aquí en la ciudad de Cúcuta, donde tendremos la definición de la preselección Colombia acá en nuestro departamento. Alrededor de unos 72 corredores están sacando acá como preselección, y la presentación que hizo pues Mayerle Amaya, Daniela Lindarte, en los demás clubes, Juego Limpio, todos los que estuvieron por allí, fue excelente la preparación y el trabajo que vienen haciendo a este campeonato. Mayerly se gana su medalla de oro, dos de plata y una de bronce. La niña Daniela Lindarte se gana una de plata y dos de bronce, y eso nos da buenas expectativas para lo que será la selección de nuestro departamento en 15 días, aquí tener todas las selecciones en el campeonato nacional Interligas. ¿El mensaje a los padres de familia de los deportistas para que practiquen el patinaje? Bueno, el patinaje pues un deporte pues simplemente es sencillo en sus comienzos, pero desde que lleguen a la escuela de formación deportiva, está las escuelas de Confanorte, la Liga de Patinaje, los clubes afiliados a la liga de nuestro departamento. Todos los clubes tienen sus escuelas, tienen sus bases que trabajan de tarde, en la tarde, de 4 a 5 a 6 de la tarde, y van fundamentándose. Entonces traerlos acá con el entusiasmo, con la garantía de que ellos van a aprender el desarrollo psicomotor, que es complejo a los comienzos, y para que tengamos un buen desarrollo y verdaderamente una buena fundamentación para que cuando lleguen las categorías mayores, juveniles, estén bien fundamentados y tengamos buena representación a nivel nacional e internacional. Muy amable, profe. No, gracias a ustedes, su programa.